Creo que no. Creo que sí. Ton, utankelmi, yetelus lolo bayenilo maya kahe, hachitsik ilike yan pech ola ichilik bahon. Echent ana kutushok nali ich maya he, kuchehta ma kupasta tunayile shoko. Nosotros los jóvenes nos hemos dado cuenta que existe discriminación entre nosotros mismos, porque cuando un estudiante habla la lengua maya, se ríen o se burlan de él en las escuelas. Muy buenas tardes a todos los presentes. Con el permiso de la mesa directiva, me permito saludar a los y las diputadas, a mis compañeros congresistas, al público en general y a mi familia, a los que nos ven a través de las redes sociales. Mi nombre es Diana Aurora Tusitzá y represento orgullosamente el municipio de Felipe Carrillo Puerto. La defensa, promoción y protección de las lenguas indígenas han sido una labor permanente en el Estado y en nuestro país, ya que existen lenguas indígenas que son un idioma y un pilar importante sobre las cuales se sostiene la cultura maya. Según datos de las Naciones Unidas, existen alrededor de 476 millones de indígenas a lo largo de 90 países, que son poco más del 5% de la población mundial. A nivel estatal, los resultados de la encuesta intercensal del 2015 indican que el estado de Quintana Roo es el cuarto estado donde existen más personas que se reconocen como indígenas. Y la lengua maya es la más predominante, hablada por casi 178 mil personas. En este sentido, el delegado del Instituto del Desarrollo del Pueblo Maya y de las Comunidades Indígenas de la Zona Centro Inmaya revela que 4 de cada 10 jóvenes no hablan la lengua maya por temor a sufrir burlas, y los que aún hablan la lengua maya optan por ya no hacerlas o heredárselas a sus descendientes para no sufrir con esta discriminación. Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de proyecto de ley. Se adiciona como cuarto párrafo al artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para quedar como la siguiente. El Estado garantizará el sistema educativo básico y media superior, las condiciones y los procedimientos para rescatar, fomentar y preservar la lengua nativa de la entidad, específicamente la lengua maya. Con esta iniciativa se pretende que sea obligatoria la enseñanza de la lengua maya en las escuelas nivel básico y media superior, es decir, primarias, secundarias y bachillerato. ¿Qué es lo que logramos con esta iniciativa? En primer término, vamos a lograr preservar la lengua maya como un patrimonio cultural. En segundo término, que todas las nuevas generaciones de quintanarroenses tengan la oportunidad de aprender su lengua materna. En tercer punto, que todos los estudiantes que hablen o no hablen la lengua maya se encuentren en un mismo nivel de igualdad de oportunidades en sus salones. Solo así se logrará que los futuros profesionistas de nuestro estado conozcan y sepan hablar su lengua nativa. De esta manera, podrán ofrecer mejores tratos de manera digna y libre de discriminación a la gente de la comunidad maya, que durante años se ha visto vulnerable y maltratados por todos los diferentes sectores de la sociedad por no poder comunicarse, como los maestros en las escuelas, cuando un indígena les dice, "Anteni", ni siquiera saben qué es lo que les dice. Solo así estos futuros profesionistas van a tener ese respeto y esa comunicación con nuestra gente indígena que se ha visto muy vulnerable. Hay una fuerte desvalorización de nuestra lengua, por lo que hoy me comprometo con nuestros jóvenes y promover nuestros orígenes y cultura, acto que sin duda alguna enorgullece a nuestros antepasados, quienes fueron los que nos dejaron esta gran herencia. Para concluir mi participación, les voy a dar un pequeño mensaje. Yo soy de Tijosuco, Quintana Roo, y orgullosamente soy mayablante.
Por eso le enseño a mi hijo a hablar la lengua maya y también se la enseño a mis sobrinos, porque es una manera de decirles que voy a entregar mi corazón y voy a pelear para que nuestra lengua maya nunca muera y prevalezca de generación en generación. Tené, sigen tu maya kaji hotzuk Quintana Roo, likilingual mentun kintanik maya. Lebetke kinkansik tinchanwal ete timehen sobo ut anobe kichkelen mayat ano yanin kubkin puksik al ete yanin bate tiamuhawalo yola liktan kiamanak tuelik habon hachman dios botki lekawuy keshbelah kintaye mayat antijo suko Quintana Roo.